Good morning, everybody. How are you today? Are you fine? What day is today? Today is Thursday, December 10, 2020. Thursday, December 3rd, 10, 2020. Before I start our class, everybody, raise your hand, please. In the name of the Father, of the Son, and Holy Spirit, amen. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name, the kingdom come. Thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. In the name of the Father, of the Son, and Holy Spirit. Amen. Today we're going to learn about the adjectives and what do you look like. Okay, listen and pay attention to me, everybody. Don't forget, before I start our class, wash your hand with soap and water. Let's continue, please. Let's start our class. Listen and pay attention to me, please. What is our topic today? Our topic today is, what do you look like? What do you look like? Okay? We're gonna first work with the adjectives and opposite. Adjectives and opposite. For example, what is an adjective? Adjectives, remember, describe people, describe scene, and describe animal. Chicos, como aprendimos en la clase online, los adjetivos que describen animales, objetos y a personas, ¿cierto? Aprendimos diferentes adjetivos. El día de hoy vamos a aprender el antónimo, el opuesto de cada adjetivo. Así que atentos. Let's continue. For example, in this case, we had a small. What is the opposite of the small? Big. This is dirty. What is the opposite of dirty? Clean. This is tall. What is the opposite of tall? Short. This is old. What is the opposite of old? Young. This is strong. What is the opposite of strong? Weak. This is fat. The opposite is thin. This is slow. The opposite is fast. Remember, small, big, dirty, clean, tall, short, old, young, strong, weak, fat, thin, slow, fast. This is small, dirty, tall, old, strong, fat, slow. Big, clean, short, young, weak, thin, and fast. Also, there are more adjectives, but today only we're gonna learn 4, 5, 6, 7. 7 adjectives. Obviamente, chicos, hay más adjetivos. Solo vamos a aprender el día de hoy el antónimo de 7 adjetivos, el opuesto de 7 adjetivos. Now, let's continue with some examples. We're gonna use this adjective in these examples. Listen and pay attention to me, please. Let's continue, but listen and pay attention. What do you look like? We're gonna work with some examples. Examples. What do you look like? Look at this one. This is a tall and thin, right? What do you look like? Te está preguntando cómo eres, ¿no? Acerca de tu apariencia física, de cómo eres. Entonces, ¿qué contestamos acá, chicos? I am tall and thin. Yo soy alto y delgado, dice, ¿no? I am tall and thin. What do you look like? I am tall and thin. ¿Cómo eres tú? Dice, yo soy alto y delgado. Look at another picture. What do you look like? What do you look like? I am old and fat. I am old and fat. Yo soy viejo y gordo, dice. Right? I am old and fat. Look at this one. What do you look like? ¿Cómo eres? Le está preguntando acerca de su apariencia física, ¿cierto? What do you look like? Dice, I am strong and young. I am strong and young. Yo soy fuerte y joven, dice. I am strong and young. Repeat after me. I am tall and thin.
I am old and fat. I am strong and young. Entonces, cada vez que les pregunten, chicos, what do you look like? Les está preguntando acerca de su apariencia física. Entonces, te dice, what do you look like? En este caso, el you está funcionando como segunda persona. Te está preguntando a ti, ¿cómo eres tú? La vez pasada, chicos, yo dejé justamente una práctica con you. En ese caso, con ese vocabulario, no trabajamos en segunda persona, trabajamos en plural. Recuerden, chicos, que el you funciona como segunda persona en singular, pero también funciona como plural. El día de hoy estamos trabajando el you en segunda persona. Entonces hay que fijarse siempre cada tema, el you, con qué trabajamos, en primera persona, en segunda persona, los pronombres si estamos trabajando en plural, en singular. Entonces hay que estar atentos y hay que ver siempre los videos que dejó los días jueves para que no haya esa confusión. La vez pasada hubo confusión en la práctica. En ese caso, con ese vocabulario, nosotros trabajamos con you, pero en plural. En plural, chicos. Entonces recuerden que este tiene dos funciones. El you funciona como segunda persona y funciona como plural. Pero el día de hoy estamos trabajando el you en primera, en segunda persona. Disculpe, estamos trabajando en segunda persona. Te está diciendo, what do you look like? ¿Cómo eres tú? Te dice, ¿cómo eres tú? Entonces siempre vas a contestar en primera persona con el I am, pronombre y verbo to be. I am, yo soy, ¿no? I am tall and thin. I am old and fat. I am strong and young. Entonces, cada vez que te pregunten a ti, te van a preguntar, what do you look like? Tú contestas en primera persona con I am. I am, I am. ¿Ok? Let's continue, please. What does she look like? En este caso ya no dice what do you look like, dice what does she look like? ¿Cómo es ella? Look at this one. ¿Cómo es ella? Es bonita, ¿no? Y bajita. Entonces, ¿qué ponemos acá? She's short and pretty. She's short and pretty. What does she look like? ¿Cómo es ella? Te dice, ella es pequeña y bonita, ¿no? Short. Ella es pequeña y bonita. She's short and pretty. Look at one others. What does he look like? What does he look like? Fíjate el pronombre, chicos. Acá es she y acá es he. Recuerda que she usamos when you talk about girls and he when you talk about boys. Cuando hablamos de niñas, she, y cuando hablamos de niños, he. Acá dice, what does he look like? Look at this one. Observa, ¿cómo es él? Te está preguntando, ¿cómo es él? Es alto y guapo, ¿cierto? Entonces, ¿qué ponemos? He's handsome and tall. He's handsome and tall. Él es guapo y alto, dice. Look at one another. What does it look like? What does it look like? No es she, no es he, es it. Recuerden que el pronombre it usamos cuando hablamos de lugares, de animales, de objetos. En este caso vamos a hablar de animales. Mira, what does it look like? El it se refiere al elefante. ¿Cómo es el elefante? Dice, how is the elephant? Contestamos, it is big, con el pronombre it. Si la pregunta es con she, chicos, la respuesta es con she. Si la pregunta es con he, la respuesta es con he. Si la pregunta es con it, la respuesta también es con it, chicos. Solo va variando. ¿Qué va variando? Va variando el pronombre, ¿ya? Y si te das cuenta, hace rato usábamos el auxiliar do, cuando dijo, what do you look like? En este caso, no. En este caso, utilizamos el auxiliar does, porque estamos hablando de tercera persona. Estamos usando el she, el he y el it. It's a third person. Es tercera persona. Él y ella, ¿no? Eso o esa, ¿ok? Y en el caso de objetos o animales. Entonces, dice, what does she look like? She's short and pretty. What does he look like? He is handsome and tall. What, dice, what does it look like? It's big. We're gonna use all the adjectives to describe the appearance of the person. Entonces, ¿qué vamos a hacer en este caso? Utilizamos todos los adjetivos que hemos aprendido y algunos adjetivos nuevos para describir a las personas, la apariencia física, ¿cierto? Por eso siempre te dicen, what do you look like? ¿Cómo eres tú? What does she look like? ¿Cómo es ella? What does he look like? ¿Cómo es él? What does it look like? ¿Cómo es eso en este caso acerca del animal, ¿no? ¿Cómo es el elefante? Te está preguntando. Entonces, chicos, por favor, el día de mañana, que voy a colgar el video de la clase, chicos,
Antes de resolver la práctica que voy a dejar junto con el video de la clase, voy a dejar el link de la práctica calificada. Es la última práctica, chicos, para que puedan mejorar algunos niños que tienen bajas notas. Es la última práctica que voy a dejar. Como siempre, junto con el video va a ir el link. Tú le das clic en el link y automáticamente te va a enviar a la práctica. Pero chicos, esta vez, antes de dar la práctica, tienen que ver el video de la clase. Porque la práctica no solo va a venir lo que avanzamos en la clase online, va a venir también de la clase de hoy día. La clase que estoy colgando, de What Does She Look Like, las apariencias físicas, ¿no? Entonces, pregunta, respuesta, los antónimos. Entonces, antes de dar tu práctica, tienes que ver la clase que estoy colgando, el video de la clase, para poder dar tu práctica calificada. La práctica va a estar colgada a partir de las 11 y 10 de la mañana hasta las 8 de la noche, chicos. O sea, tienes todo ese tiempo para ingresar a la clase, para poder ver el video, la explicación. Y luego puedes dar tu práctica. O sea, va a estar desde las 11 y 10 de la mañana hasta las 8 de la noche. ¿Ya, chicos? Let's continue, please. Boys and girls, we finish our English class. Don't forget that today we learned about the adjective and the opposite and describe the physical appearance of the person, right? What do you look like? What does she look like? What does he look like? Right? ¿Cómo eres tú? ¿Cómo es él? ¿Cómo es ella? Right? We're gonna use the adjectives. I am tall, I am pretty, I am short, like this. Oh, she's tall, no, he's handsome, like this. Okay? Don't forget to continue to practice. And don't forget to do your practice. Y no se olviden, por favor, de dar la práctica, chicos. Okay? Have a wonderful day. Bye-bye, my dear student. Take care, please.